Esto es Hechos Internacionales. Bienvenidos una vez más al lugar donde siempre puedes informarte con las mejores noticias sobre Venezuela y el mundo. Rodeado de intrigas, monjes negros y encrucijadas, Nicolás Maduro se exhibe cada vez con menos margen de maniobra. Y es por ese encierro que entrega resignado las joyas familiares. El petróleo está en camino a quedar en manos rusas luego de que se conociera que el dictador estaría decidido a privatizar lo que supo ser un orgullo bolivariano y principal fuente de financiamiento del país durante décadas. Y no solo eso, sino que el dictador de Caracas ahora amenaza con encerrar a Juan Guaidó, lo que provocaría consecuencias terminales para su régimen. Entérate más sobre estos temas junto a nosotros a continuación. Y no olvides que es importante que todos conozcan estas noticias, así que no dudes en compartirla con tus familiares y amigos. El colapso económico, social y humanitario llevan a Maduro a consumar la herejía más grande del socialismo del siglo XXI, que nadie hubiera creído 5 años atrás, poner en manos de particulares extranjeros el principal recurso de la nación. Una maniobra neoliberal típica de los 90s, un impensado derroche de apertura mental. El reconocido diario Infobae ya había advertido en otras oportunidades respecto a la obsesión del Kremlin sobre el crudo venezolano y la intención del chavismo de otorgárselo. Específicamente el deseo de Rosneft, la empresa sancionada por los Estados Unidos esta semana, controlada directamente por Vladimir Putin. Pero la encerrona del autócrata de Caracas comenzó a ver la luz esta semana cuando visiblemente ofuscado decretó la emergencia energética y en el mismo golpe de timón designó a Tarek El Aissami como el nuevo cabecilla de una ultrajada PDVSA. El argumento utilizado por el régimen fue el mismo de siempre. Washington era el responsable detrás de tener que adoptar semejante medida. Fue horas después de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitiera una dura sanción contra la petrolera rusa favorita del chavismo. Pero la privatización de PDVSA siempre estuvo en cabeza del hombre que alegremente confiesa hablar con pájaros. La comisión que tomará las riendas de la empresa estatal tendrá como misión la defensa, la reestructuración y la reorganización de la corporación estatal. Tendrá todo el poder para iniciar el proceso de cambios y defensa integral de toda la industria petrolera. El esfuerzo en el uso de los eufemismos es para elogiar. Al frente de esta reestructuración estará nada más y nada menos que uno de los jerarcas más controversiales de Venezuela. El Aissami, el ex vicepresidente y el ex gobernador de Aragua, tiene un doble récord. Por un lado, ser una de las piezas claves en el vínculo entre América Latina y Hezbollah, el grupo asesor libanés que responde a Irán. Y por otro, figura en el listado de las personas más buscadas por narcotráfico en los Estados Unidos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, advierte en su descripción que el nuevo zar del crudo desempeña su papel significativo en el tráfico internacional de estupefacientes. Tarek El Aissami facilitó los envíos de narcóticos desde Venezuela, que incluye el control sobre los aviones que partieron de una base aérea venezolana y las rutas de estupefacientes a través de los puertos en Venezuela. En sus puestos anteriores, supervisó o poseyó parcialmente envíos de narcóticos de más de 1.000 kilogramos desde Venezuela en múltiples ocasiones, incluida aquellas con los destinos finales de México y Estados Unidos, señala el organismo estatal. Junto a él también se designó entre los más buscados por narcotráfico a su alter ego, el empresario Samar José López Bello. Si este se entregara, podría explicar las múltiples rutas de financiación con que cuenta el régimen. El Aissami será el encargado de allanar el camino de Rosneft en el país. PDVSA es, al día de hoy, el único vehículo que tiene Venezuela para conseguir las flacas divisas que posee. El fugaz ex vicepresidente entre 2017 y 2018 controlará miles de millones de dólares, algo normal en un hombre que conoce de tentaciones. En tanto, el reciente paso del canciller ruso Sergei Lavrov por la capital fue para mostrar su apoyo militar y para asegurar el futuro energético propio. Es importante desarrollar nuestra capacidad de cooperación técnico-militar para incrementar la capacidad de defensa de nuestros amigos frente a estas amenazas desde fuera, dijo Lavrov. Al patrón chavista le sirvió para mostrarse como alguien que no está aislado en el planeta. Durante el anuncio, Maduro aprovechó para fustigar a su creciente rival en el mundo, Juan Guaidó, presidente interino. Celebró las sanciones contra Rosneft
algo que preocupó al Kremlin de cara al futuro y enfureció al hombre que habita el Palacio de Miraflores. La estrella del joven asambleísta preocupa al caraqueño. Sabe que no puede permitirle que siga exponiéndolo ante el mundo como lo hace. La tentación de encerrarlo en una celda es cada vez mayor. Por ahora solo elige el camino de la extorsión. Los grupos de inteligencia secuestraron a su tío, Juan José Márquez, y lo mantienen oculto e incomunicado. El jueves allanaron su vivienda. Prometió en su verborragia detener también a Juan Guaidó. Esa línea roja lo devela. Que deambule por el mundo y que no pueda apresarlo representa una burla para su poder. Encerrarlo en una celda podría ser su fin. Maduro tomó nota de qué ocurre cuando esa frontera se cruza. La muerte de Qasem Soleimani fue solo una consecuencia de un exceso en la escalada de Teherán con los Estados Unidos. La pericia con que contaba entonces el general iraní más poderoso de la región para esquivar la amenaza norteamericana era mayor a la que pueda tener cualquier chavista. El pulso del dictador se pondrá a prueba el próximo 10 de marzo cuando se produzca lo que promete ser una multitudinaria marcha multisectorial hacia la Asamblea Nacional. ¿Cruzará el heredero de Hugo Chávez la línea que le queda por transgredir? Bueno, Guaidó ocupa un tiempo en la agenda del hombre de Miraflores y cada vez trasciende más detalles de la jaqueca que le produce. De acuerdo a medios españoles, durante el irregular encuentro que Delcy Rodríguez mantuvo en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, con el ministro de Transporte español José Luis Ábalos, uno de los pedidos del régimen hacia el gobierno socialista de Pedro Sánchez fue que hiciera lobby para que ningún líder europeo recibiera al presidente interino de Venezuela durante su gira continental. Las gestiones fracasaron y Angela Merkel y Emmanuel Macron se mostraron cada uno por separado junto al líder opositor. Los trámites del Partido Socialista Obrero Español y Podemos se hicieron a cambio del futuro español en el sector de los hidrocarburos. Bueno, quizás los vínculos de Pablo Iglesias con el chavismo contribuyan finalmente a concretar parte de un gran negocio. Ahora, un nuevo escándalo involucra a España y al presidente interino Juan Guaidó. Y es que tres entidades financieras españolas impiden a Guaidó asumir el control de las cuentas bancarias de la estatal venezolana CVG Internacional. ¿Sí? Así como el gobierno de Pedro Sánchez decidió sutilmente retirarle el apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, los bancos españoles también se resisten a permitir que el legítimo mandatario tome el control de las empresas públicas en ese país. Un reportaje del medio español OK Diario reveló que a pesar de que la Asamblea Nacional de Venezuela y la administración de Donald Trump han otorgado a Guaidó el control de varias empresas estatales en el exterior, el gobierno interino no ha podido rescatar los activos que están en España correspondientes a la empresa CVG Internacional. El Parlamento venezolano de mayoría opositora presidido por Juan Guaidó nombró a Manuel Castel el pasado 3 de enero como administrador único de CVG Internacional filial europea SL, que tiene su sede en Madrid. Sin embargo, tres entidades financieras españolas, CaixaBank, Sabadell y Cajamar, no le permiten asumir el control de las cuentas bancarias de la compañía en las que habrían unos 20 millones de euros. Según OK Diario, el equipo de Juan Guaidó teme que la embajada chavista de Venezuela en Madrid y el gobierno de Pedro Sánchez estén ejerciendo presión política para que el ejecutivo de Maduro mantenga el control en España sobre esta empresa pública estratégica. No es primera vez que se conoce que entidades españolas favorecen al régimen de Nicolás Maduro, pues el pasado 31 de octubre se conoció que el gobierno de Estados Unidos analiza sancionar a España, sobre todo tras la posibilidad de que el Banco Central del país europeo le facilite transacciones bancarias a la tiranía venezolana a pesar de las sanciones internacionales. Y aunque, hasta hoy, el gobierno de Pedro Sánchez aseguraba que reconocía a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, sus acciones demuestran que prefiere aliarse con el régimen de Nicolás Maduro. Y por si fuera esto poco, otras acciones del gobierno español revelan su afinidad con el régimen. Hay que recordar que España dejó escapar al exgeneral venezolano Hugo El Pollo Carvajal, quien fue solicitado por Estados Unidos por sus vinculaciones con el narcotráfico y por la relevante información con la que cuenta para poder acabar con el régimen de Nicolás Maduro. Y como si no fueran suficientes todas estas muestras de apoyo de España a la dictadura de Maduro, se sabe además que el país europeo ha permitido que en su territorio vivan cientos de venezolanos ligados a la tiranía y que se han enriquecido a costa del dinero de los venezolanos. El gobierno de Pedro Sánchez adicionalmente ha impedido que la Unión Europea tome medidas más contundentes contra Maduro
mientras condena las sanciones estadounidenses y recientemente se conoció que presionó a Francia y a Alemania para que no recibieran a Juan Guaidó con honores presidenciales. Bueno, ya veremos lo que está por pasar. Nosotros nos despedimos desde aquí, desde Hechos Internacionales. Recuerda, comenta, comparte, dale like y que no se te olvide activar la campana de notificaciones. Chao, chao.